Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno poderlos tener acá sintonizados con Telemedellín y por supuesto con este programa que lo único que busca es que ustedes tengan día a día herramientas de vida saludable. Soy Manuel Esteves y estoy feliz de poderlos acompañar. También en este día vamos a entrar en un puente donde tenemos ciertas libertades para que usted con responsabilidad se comporte como todo un señor, como toda una señora, como todo un adolescente responsable por su salud y por la mía. Nos seguimos cuidando. Sí, señora, así es. Buenos días, qué rico un día más conectaditos con ustedes. Sentimos que es viernes, queremos descansar, queremos darnos estos días de descanso. Pero también estamos felices de hoy poder estar con ustedes en este programa, poderles compartir esas herramientas que Manu mencionaba para que cambiemos esos pequeños hábitos poco a poco y empecemos a ver las diferencias no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra salud mental. Así es, hoy tenemos temas muy interesantes, así que les pedimos por favor que aprovechen al máximo el tiempo que vamos a tener el día de hoy, porque vamos a hablar con un médico funcional sobre algo que ahora estamos escuchando mucho en las redes sociales, entre los médicos, sobre intestino permeable. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos identificar si tenemos alguna sensibilidad a ciertos alimentos, alergias, si somos intolerantes? Porque siempre escuchamos que es la leche y dejémosla y ya. No, hay tantos alimentos que usted puede poco a poco identificar qué puede hacer, qué es una dieta de eliminación, cómo introducir los alimentos para que usted identifique que esto puede ayudar con su salud o mejorar a veces, muchas veces, ciertas patologías. Así es, también seguimos aquí acompañando a esos emprendedores de nuestra ciudad, apoyándolos desde Hecho en Medellín, y hoy nos va a acompañar una emprendedora que nos va a compartir su experiencia y nos va a compartir, por supuesto, ese emprendimiento que va enlazado a las mandalas. Cómo esa mandala vinilo se vuelve una terapia, una herramienta, una excelente herramienta para la salud mental. Me encanta, estoy pues loca con el tema. Muy bien, y también vamos a hablar sobre yoga para las personas mayores. Vamos a tener acá a toda una modelo, toda una yogui que decidió hacer yoga y por supuesto mostrarnos que sí se puede, que la edad solamente es un número y que los beneficios son muchos. Todo esto lo vamos a tener hoy en Mi Parque, Tu Casa, así que los invitamos de una vez a que ustedes se conecten con la frase del día. Y en la frase del día tenemos: la vida no se trata de ser un ganador o de ser un perdedor, se trata de ser uno mismo y dar lo mejor. Siempre, siempre dar lo mejor. Eso es lo que uno tiene que buscar en la vida, que usted lo que esté representando. Yo hoy aquí estoy representando mi familia. Yo hoy aquí estoy representando a la familia Telemedellín. Yo hoy aquí estoy representando lo que es Manuela como filosofía. Entonces, usted tiene que, de alguna forma, ser tan consciente y tan responsable de cada acto, cada acción, cómo se comporta su trabajo, cómo se comporta en su familia, y siempre dar lo mejor. Me encanta, Manu, me encanta esa frase que nos traes hoy para que estemos de verdad más conscientes. Y la invitación, entonces, a que se queden ahí, porque ya venimos con nuestro primer invitado. Recuerden que hoy también estamos a través de Facebook Live de Telemedellín. Ahí también les pueden escribir las preguntas a nuestra community y ella nos va a pasar esas preguntas y se las podemos pasar a nuestro invitado. ¿Y por qué entonces no empezamos con ese primer invitado, Manu? Así es, Felipe Bolívar, médico funcional. Felipe, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, Manuela, qué rico la invitación. Le estábamos diciendo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este tema? Porque es gigante, pero entonces, ¿cómo las personas pueden como aprovechar al máximo cuando hablamos y empecemos a entender ese término de intestino permeable? ¿Esto qué significa? Porque ahora lo vemos mucho, mucho en las redes sociales y también en los noticieros. Sí, es un tema de mucha importancia porque el intestino es uno de los principales órganos inmunológicos, ¿cierto? Siempre se había pensado que el intestino simplemente era un órgano que hacía absorción de alimentos o de nutrientes, pero ahora con todo lo que se ha venido investigando se sabe la importancia que tiene en toda la respuesta inmunológica del cuerpo, y además es un órgano muy extenso, o sea, está ahí involucrado toda la forma como el cuerpo empieza a interactuar con lo que viene desde el exterior, ¿cierto? Que es lo que entra por la boca, nuestros alimentos. Cuando ese intestino empieza a funcionar mal, obviamente empezamos a tener problemas inmunológicos. Entonces, es importante saberlo como para que entiendan un poquito y sea más fácil entender. Es el intestino tiene un filtro, es por donde se filtra lo que puede pasar o no puede pasar, que es lo que entra por la boca. Pero
por algunas circunstancias o por algunas razones que podemos hablar más adelante, ese filtro o ese sedazo que funciona como un sedazo empieza a romperse, empieza a generar poros por donde dejan entrar o pueden entrar sustancias que no son adecuadas para el organismo. Y el sistema inmunológico empieza a actuar sobre esas sustancias y empieza a generar una reacción inmune a esas sustancias. Hay muchas cosas que pueden generar o pueden disparar que mi intestino empiece a funcionar mal. Hay una que es muy importante que casi siempre la dejan a un lado y es la parte emocional, el estrés. Es uno de los principales o de las principales causas que provoca intestino permeable. Sí, y muchas veces no lo trabajamos, no lo tenemos en cuenta, pero es importante empezar a hacer conciencia. No sé si han visto que a veces por motivos emocionales o por alguna emoción fuerte empiezan a tener síntomas digestivos, ¿cierto? O estreñimiento o diarrea, ¿cierto? También esas mismas emociones pueden provocar daño en la barrera intestinal. Felipe, me encanta que tomes precisamente ese punto, pero también entonces hablemos de qué pasa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, cuando empezamos a alimentarnos y de alguna manera empezamos a decir, es que soy intolerante a la leche, es que esto me está cayendo mal. O sea, ¿cuál es el proceso una vez tomamos esos alimentos y qué pasa en nuestro cuerpo para decir que llegamos como a estas situaciones del intestino impermeable? Hay una cosa importante que hay que diferenciar. Una cosa son intolerancias, uh-huh. Otras cosas son sensibilidades y otra cosa es tener una alergia alimentaria. La alergia y las sensibilidades alimentarias son dependientes del sistema inmunológico. O sea, es una reacción inmune a una sustancia que el cuerpo no está tolerando, ¿cierto? Y las intolerancias, ¿cierto? Es porque el cuerpo tiene ciertos déficits que ya vienen con ellos, ¿cierto? Que es... Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el de la leche, ¿cierto? Hay personas que tienen déficit de una enzima que es la que hace parte de ese metabolismo lácteo, ¿cierto? De la lactosa, y esas personas no tienen, o sea, por más que quieras tener esa enzima, no la vas a tener. Entonces, son personas que nunca más o es muy difícil que toleren la leche, pero es una deficiencia enzimática, no depende del sistema inmune. Y los síntomas son muy digestivos, o sea, solo son gastrointestinales, o sea, te toma la leche y te cae mal. Y ahí te va mal, ¿cierto? Distensión, diarrea o cualquier otro síntoma diferente a las alergias y las sensibilidades, porque uno puede tener síntomas intestinales, pero a veces no lo asocian a ningún alimento y puede tener síntomas extraintestinales, ¿cierto? O sea, pueden tener dolores de cabeza, pueden tener alergias en piel o dermatitis, o pueden tener problemas, algo que se llama sinusitis, pues pueden ser inclusive hasta síntomas como depresión o síntomas mentales también pueden estar asociados a esas sensibilidades o a las alergias. ¿Sí? Esto quiere decir que todos los alimentos, porque es que empezamos a decir, es que todos estos son malos y no los puedo empezar a no los puedo consumir, pero estos que la vida o que la sociedad me ha mostrado lo comercialmente son muy saludables, me los puedo comer tranquilamente. Y no siempre es así. No siempre es así. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo empezar a identificar algunos síntomas, algunas señales? Porque no todo, como lo decías, es algo intestinal lo que se está mostrando, sino que pueden mostrar esas señales en otros órganos del cuerpo. ¿Cómo empezar a identificar que algún alimento me está reaccionando y me está haciendo la señal de no es bueno para mi cuerpo, no lo estoy absorbiendo bien? Bueno, casi siempre van a consultar es cuando asocian alimento a un síntoma digestivo, ¿cierto? Entonces, como hay un síntoma digestivo presente, pues lo asocian a que es un alimento el que les está generando esa sensibilidad o ese problema. Pero a veces, como son síntomas que no tienen que ver con nada intestinal, sí, ahí viene la dificultad, porque se demoran mucho, a veces pasan por muchos médicos, ¿sí? Tratando de encontrar la razón por la cual tengo una sinusitis que no se me mejora o una dermatitis que no se mejora, pero no hay nada que pueda explicar esos síntomas. Entonces,
les hacen miles de exámenes y a la final el resultado es que no saben qué es lo que está pasando con ese paciente, con esa persona, y no saben por qué son los síntomas. Entonces hay que tener en cuenta síntomas que uno no asocia con nada, dolores de cabeza frecuentes, problemas de alergias en piel, problemas de mucosas como la sinusitis, la rinitis. Hay muchas cosas que pueden estar causando o pueden estar siendo causadas por esa permeabilidad o por esa sensibilidad que simplemente no las estemos asociando. Entonces siempre hay que pensar en algo digestivo, así no el foco de nuestros síntomas no sea el intestino. Bueno, definitivamente hay que, cuando uno empieza a presentar como esas intolerancias, esas alergias, esas sensibilidades, como tú decías, que son cosas muy diferentes, ¿y donde un profesional? Porque tú nos estás compartiendo hoy una información súper valiosa y yo me pongo a pensar, listo, entonces, ¿qué hago? Como decía Manuela, no se debe cancelar este tipo de alimentos por completo, porque simplemente, si no soy alérgica, claro, pero empezar a diferenciar para una persona, pues, que del común, pues, no va a ser fácil. Entonces, realmente, esa importancia de ir donde un profesional y que lo acompañe a uno para que de raíz se empiece a hacer como el proceso adecuado. Total, es importantísimo hacer ese proceso con alguien que tenga experiencia en todo el manejo de sensibilidades, de alergias alimentarias, de intolerancias o de intestino, si hay un diagnóstico de intestino permeable. Pero hay un mensaje que yo quisiera dejar, es que hay alimentos que definitivamente uno no debería consumir o bajar el consumo o ser muy eventual, que son todos los alimentos que tengan conservantes, preservativos, que tengan colorantes. Definitivamente a eso nadie le genera bienestar, porque obviamente eso, ese tipo de químicos empiezan a generar daño a nivel intestinal. Es una de las causas de intestino permeable, el alto consumo de conservantes y preservativos. O sea, hay que empezar a mirar qué es lo que me estoy comiendo, realmente me estoy alimentando, esto sí me está sirviendo para mi salud, y empezar a comer más natural. No quiere decir que alimentos que sean naturales no nos vayan a generar sensibilidades, no nos vayan a generar alergias. Obvio, todos tenemos condiciones diferentes y cada cuerpo se funciona de una forma diferente. Pero este tipo de alimentos que tienen colorantes y cosas que químicamente están ahí, definitivamente generan daño, y eso hay que dejarlo. Muy bien, desde la marca de ustedes sacamos una información para tener esas herramientas o esos hábitos saludables que pueden ayudarnos con eso. Entonces vamos a ver ese gráfico en pantalla para que ustedes pues retomen, chequen si lo están haciendo bien. Entonces algunos de ellos son: aliméntate lo más natural posible, lo que estaba diciendo el doctor, dile no al azúcar, haz actividad física mínimo media hora diaria, maneja tu estrés, toma las cosas con calma, que nos decía Felipe. Así es, dile no a la comida chatarra, no es no, no consumas licor, no fumes. Duerme bien, de 7 a 8 horas para reparar el sueño. Y agradecer es una muy buena herramienta para subir la energía, por ejemplo. Y también no olvidemos hidratar nuestro cuerpo, nuestros organismos, con agua, sencillo. Agua, no nada más. No necesitamos más. Felipe, finalmente, antes de que nos dé sus redes sociales, se pueden, no sé si hablar de curar, pero sí aliviar muchos síntomas para aquellas personas que tienen enfermedades autoinmunes. Yo tengo una enfermedad autoinmune y siento que a través de la alimentación he podido sanar muchos síntomas y ni siquiera tenerlos, ¿cierto? Total. O sea, decir, bueno, a través de esto, y me he ayudado, obviamente, no dejando a mi médico de cabecera, al reumatólogo, quien es el médico que me trata con todo esto, pero la alimentación con un médico funcional puede ser un excelente complemento para salir de la situación. Es importantísimo, y lo que acabaron de leer es la forma como se debe manejar integralmente una enfermedad autoinmune. Una condición autoinmune requiere obviamente de un manejo alimentario, de alimentación, es muy importante, ¿sí? Pero siempre a veces nos limitamos solo a lo físico, y lo físico en una enfermedad autoinmune es solo una parte del proceso. Hay que empezar a mirar cómo está la parte de emocional, sí, que es muy, muy importante en esas condiciones. Y si empezamos a llevar una vida más sana desde todos los aspectos, ¿cierto? Alimentación y emoción,
y la parte espiritual, que es muy importante también, empezamos a generar bienestar en los pacientes que tienen diagnóstico de enfermedades autoinmunes, bienestar. Puede que persistan algunos síntomas, ¿cierto? O en algunos momentos puedan tener recaídas, pero por lo general pueden tener una calidad de vida extraordinaria. Les mejora impresionante todo su proceso. Yo soy testimonio de eso. Felipe, sí. Como hablábamos al principio, esto es un tema que nos daría para muchos programas, pero bueno, lastimosamente aquí el tiempo es cortico. Aprovechemos entonces este espacio para que tú le recuerdes a esos televidentes dónde pueden encontrar más información. Ustedes tienen, mejor dicho, información gratuita en sus redes sociales, entonces acompañemos a claro, nos pueden encontrar en Instagram, @insoulmedellin, o en Facebook también aparecemos. Hay una información muy, muy valiosa que pueden empezar a leer para empezar a hacer cambios en sus estilos de vida y mejorar cómo se sienten, cómo funcionan, la energía, mejoran impresionante. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo para gracias mí. Siempre es un placer que estés acá en este espacio y que nos des tan buena información. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. No se desconecten, vayan, calienten el cafecito, el chocolatico, que ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque Tu Casa, y a mí me encanta poder abrir las puertas a esos emprendedores, a los emprendedores que siguen luchando por sacar la cara por nuestro país, por sacar cosas tan bonitas. Y hoy estamos hablando de Hecho en Medellín. Eso es Hecho aquí en nuestra ciudad. La verdad que quiero, de verdad, para mí es un placer poder seguir presentando esta sección, porque aquí está Hecho en Medellín, compra local. Así es, como lo decía Manu, qué rico poder apoyar todos estos emprendimientos, y por eso también les vamos a regalar nuestra línea telefónica, ¿sí? Porque si ustedes quieren saber más de este emprendimiento que viene, pues se pueden comunicar con nosotros, con nuestra invitada, 300-742-9256, y ya tenemos entonces a Liliana. Ella es psicóloga y viene de Vinilo Estilo Urbano, un emprendimiento que a mí me tiene aquí enamorada y sorprendida. ¿Cómo está, Liliana? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. Cuéntanos cuándo nace este emprendimiento y cómo toda esta idea de combinar las mandalas, las emociones, la energía. Bueno, este proyecto en realidad nació de algo personal. Hace mucho tiempo, en más o menos el 2015, comencé una exploración a través de los mandalas. Uh-huh. Estaba viviendo en ese tiempo en Asia y tuve una experiencia con los mandalas que me dejó como muy sorprendida, porque veía unos monjes todos los días haciendo un mandala con arena de colores. Se demoraron más o menos unos 2 meses haciéndolo. Wow. Y cuando lo terminaron, lo barrieron inmediatamente. O sea, y yo todos los días pasaba por ese lugar, entonces veía su proceso de elaboración y me dejó como muy sorprendida, y comencé a investigar acerca de los mandalas. Cuando comencé a entender el poder energético de los mandalas, comencé a hacer mi proceso, no solamente desde lo energético, sino también desde la psicología, porque tomé como fundamentos teóricos de Carl Jung, que él también hizo como un largo recorrido con los mandalas. Entonces comencé mi exploración y diseñé una cantidad de mandalas que vos no te imaginás. Entonces después yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y fue llegando a mí en realidad las cosas. O sea, luego de hacer la investigación de los mandalas y todos los mandalas, el diseño de todos los mandalas, encontré este sistema. Mira, llegó a mí. Wow. O sea, me lo pusieron en las manos. Alguien me dijo, oye, Lili, me regalaron este, era como otra cosa, era como algo abstracto. Regalaron este, pero no tengo tiempo de hacerlo. ¿Podrías ayudarme? Yo, claro. Entendí qué era. Conocí esta técnica, que es hermosa, técnica punto de diamante,
En China es muy popular, demasiado popular, porque la gente hace o practica meditación activa a través de esta técnica. Entonces, a mí se me ocurrió, bueno, ya tengo todos estos mandalas, ¿qué tal si sacamos los mandalas en la técnica de punto de diamante? ¿Y qué tal si metemos también un poquito de teoría del color desde la psicología para movilizar emociones específicas? Entonces comenzamos pues como a investigar, listo, cuáles son las emociones que más como nos hace falta, ¿cierto? Entonces calma es la primera, es en colores azules, en tonos azules, que este color en contacto con la vista, con el sentido de la vista, comienza a transformar los impulsos eléctricos hacia el cerebro y comienza a segregar o ayudar a segregar un montón de sustancias y una química que ayuda a ir guiado hacia los procesos cálmicos. Ese es el azul, el calma. Después sigue equilibrio, después creatividad, por acá lo tengo. Esa soy yo, en este momento. Bueno. ¿Dónde está Manuela? ¿Qué se dice Manuela, que está como tan calladita por primera vez? Vea la forma de concentrarme en esto. Me gusta, la verdad, para mí ha sido una maravilla poderme encontrar con esto. Soy una mujer que le gusta empezar las cosas y terminarlas de una vez. Pero con esto uno se da cuenta que tiene que tener la calma, la paciencia de empezar a hacerlo. Yo les voy a contar cómo lo hago o cómo he aprendido de esto. Y tú me dices si es por ahí, si uno sí lo hace correctamente. Listo. ¿Yo qué hago? Pongo una velita, pongo música relajante. Si usted lo quiere acompañar con alguna bebida, un tecito, qué delicia. Y simplemente este vinilo tiene un pegante. Y ustedes están viendo, tiene acá el plástico. Entonces uno lo despega pedacito por pedacito y va pegando las diferentes, ¿cómo se le dicen? Piedritas, sí, pepitas, piedras. ¿Cierto? Uno por uno está marcado con unos números y usted lo que empieza a hacer es a formar esto y cada cuadrito tiene la forma y tiene el color que usted necesita y ahí es cuando empezamos a hacer esa meditación activa y eso se va yendo uno. Entonces yo dije, no, esto se me va a acabar súper rápido, solo para los fines de semana. Y poco a poco uno va entendiendo cómo el color va haciendo esa terapia. Háblanos un poco de eso, porque dices, tengo equilibrio, tengo calma, tengo creatividad, tengo la gratitud. Porque cada uno de estos y estos colores, ¿qué es lo que hace en uno esta meditación activa? Ok, bueno, entonces hay que tener en cuenta algo y es que son tres elementos muy importantes de los mandalas. La figura mandálica por el poder energético, la teoría del color desde la psicología porque moviliza emociones, es como magia. O sea, cuando el ser humano se expone a ciertos colores específicos, nosotros en realidad no vemos el color, sino la frecuencia, ¿cierto? Entonces esa frecuencia de color entra a nuestros sentidos, a nuestro sistema, y lo que hace es impulsar una química increíble en el cerebro, que produce procesos creativos, en el caso del mandala creatividad, procesos de gratitud, en el caso del mandala gratitud, que es en tonos amarillos. Entonces, me encanta. Eso es lo que hace el color en nuestro cerebro. O sea, a nosotros los seres humanos nos afecta demasiado el color, de una forma positiva o negativa, de acuerdo a todo, a las emociones que estén pasando también en el momento, de acuerdo, no sé, al lugar. Por ejemplo, el verde me parece muy bonito porque el verde, evolutivamente hablando, o sea, eso es algo de sobrevivir, eso es algo que lo tenemos nosotros ahí. El verde lo que nos ayuda es a tener procesos de equilibrio. ¿Por qué? Por ese proceso evolutivo que hemos tenido con la naturaleza. La naturaleza inspira a la tranquilidad, al equilibrio, la calma. Entonces es muy bonito. Liliana, yo veo ahí a Manuela súper concentrada poniendo una a una las piedritas y yo me pregunto, bueno, ¿eso tiene un orden? De verdad, por ejemplo, como las otras mandalas que en estos días nos he explicado, no debes voltear la hoja, sino empezar a hacer como todo el proceso y el cerebro va reaccionando a cada puntico, a cada color que le vas poniendo. ¿Cómo funciona realmente? Bueno, es la técnica. La técnica sí o sí lo va guiando a uno a procesos de meditación activa por la atención que nosotros tenemos que poner
en la escogencia no solamente de la piedra, porque vamos a escoger un código y de acuerdo al código es el color de la piedra. No solamente eso, sino es la atención. Cuando nosotros ponemos la atención en algo específico, en solamente una cosa, nuestro cerebro acalla los pensamientos. Ya, sencillo, o sea, vos no podés estar pensando en qué es lo que voy a hacer mañana en el trabajo, qué voy a hacer mañana para el desayuno, o si voy a salir a hacer algo, no, porque es que si te distraes, lo pegas mal. Alguna vez me llegó el caso de una señora que me dijo, oye Lili, me hacen falta piedritas de un color, llegaron como muy poquitas. Y yo, te equivocaste, te pusiste el color donde no era. Entonces, o la gata te coge la bolsita y te las chorrea por toda la casa. Ay, no. Gracias. Sí, señores, me pasó eso. Antes de que continuemos, porque ya se nos está acabando el bloque, también veo que tienes esta parte del emprendimiento y es pienso en positivo y es esta manilla. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos y cómo nos ayuda esto? Ah, bueno, esta manilla es algo maravilloso y es que es simplemente para recordar que todo lo que nosotros hablemos en nuestro diálogo interno va a repercutir en todo lo que hagamos en nuestra vida. O sea, cómo nos comunicamos con el resto del mundo, cómo me comunico yo conmigo mismo. Entonces, esto es simplemente para comenzar a transformar esos pensamientos negativos en pensamientos positivos inmediatamente. Eso también es un proceso atencional. Acá lo que nosotros estamos haciendo es entrenar nuestra atención para los pensamientos negativos. O sea, eso ya nosotros vamos a poner mucha atención cuando lleguen los pensamientos negativos y los vamos a convertir en positivos. Ese mismo pensamiento lo cambias a positivo para que tu cerebro comience a pensar más en positivo, porque la química cerebral cambia también cuando piensas en negativo o en positivo y con respecto a tu diálogo interno con vos misma. Les también digo pues que yo me puedo quedar acá horas haciendo eso. Y yo les tengo por aquí una cajita que es un kit que quiero que nos hables de esto antes de despedirnos, porque es un regalo no solamente para nosotros, sino que también podemos hacerle este regalo a otra persona y así seguir apoyando Hecho en Medellín, Hecho en nuestra ciudad, como venimos trabajando ahorita con todos estos emprendedores. Háblanos, ¿qué trae este kit? Bueno, el kit trae el lienzo con una película adhesiva, el papel protector, vienen también las piedras de todas las gamas de colores del mandala. Sí. Ajá. Viene una bandeja organizadora. Sí. Viene también un lápiz con el que se ponen las piedritas. Sí. Ese instrumentico es fundamental. Y también una cerita, que esa cera también es muy importante para poder agarrar bien las piedritas. Es esta. Ajá. ¿Cómo se usa esa cera? Esa cerita se pone en el lapicito antes de tomar la piedrita. Tiene un papelito también, entonces uno lo que hace es que coge y lo espicha. Sí. ¿Cierto? Y simplemente eso lo que hace es como el agarre que te da a la piedrita para que ya se pegue en el vinilo. Perfecto. Finalmente, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde podemos apoyar esta compra local Hecho en Medellín? Perfecto, bueno, ¿dónde lo pueden comprar? Lo pueden comprar con nosotros, Vinilo Estilo Urbano, nos pueden seguir en Instagram. También vamos a estar muy pronto, y me alegra mucho tener pues como la oportunidad de contarles, vamos a estar muy pronto en todos los almacenes de Todo en Artes en la ciudad. Entonces es algo muy bueno porque en realidad pues va a estar como muy cerca a todo el mundo. También tenemos algunos vendedores, hay una chica que se llama Patri Pilates, ella también está vendiendo los mandalas, y pues tenemos vendedores pues como particulares, como regaditos. Liliana, yo no lo conocía, estoy enamorada, felicitaciones y de verdad a todos ustedes a comprar, a apoyar estos emprendimientos tan valiosos que realmente no solamente es como qué rico, una actividad que podemos hacer como
una pausa activa en casa, sino todos los beneficios que realmente tiene por realizar una actividad de estas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ella nos va a dejar dos regalitos, dos kits de esos. Así y también que, dos manillas. Y dos manillas, así que vamos a repartirlas. Hoy un kit lo vamos a entregar, entonces la persona que nos llame ya antes de que se acabe el programa y que nos diga uno de las intenciones que tiene alguno de los mandalas, no tiene que decir el color, sino una, se lo lleva. Emociones. Listo. Y la próxima semana seguimos repartiendo el resto de los regalitos para seguir apoyando nosotros este talento local. ¿Celular? Me recuerdo la línea telefónica 300-742-9256. Ya, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se despeguen. Y las personas que quieran participar, pues esperamos las llamaditas. Ya regresamos. Mil gracias. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y ya tenemos a esa ganadora, espero que sea la ganadora, doña Luzmery. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido desde Belén? ¿Cómo está? Muy contenta de estar en este programa Ay, mi Dios le pague, doña Luzmery. Dígame una de las intenciones que tiene alguno de esos vinilos, de esas mandalas. Para relajar, sentarnos, hacer todo para memoria. ¿Sí? Es que no la escuché muy bien. Desde el más se me pueden decir si es la ganadora. Claro. Ah, no, pues doña Luzmery, usted es la ganadora. Es que aquí se hace lo que usted... Me encanta. Un abrazo gigante. Por favor, no vaya a colgar para que, por favor, Juliana pueda recibir sus daticos y le podamos entregar este regalo. Me decían este emprendimiento que, por favor, dijéramos la página web, www.vinilosestilo... ¿Cómo es la página? viniloestilourbano.com, esa es la página, allí también pueden hacer sus compras. Agradecimientos a todos y agradecimiento a estas dos bellas mujeres que tenemos acá en este set, a doña Patricia y a la profe Krishna. Bienvenidas a Mi Parque, Tu Casa, y hoy vamos a hablar de yoga para las personas mayores. Entonces la gente dice, no, es que yoga para los pelados, eso para los jovencitos, y no, señor, ahí es cuando empezamos a ver que la persona mayor también puede en cualquier momento de su vida empezar a tener esta práctica. Entonces, doña Patricia, Dios le pague por estar acá, muchas gracias. Gracias a ustedes y a mi profe, Krishna. Muy bien. Krishna, qué rico tenerla nuevamente por acá. Doña Patricia, bienvenida, y definitivamente queremos que nos cuenten cuáles son los beneficios de que las personas mayores practiquen yoga. Krishna. Bueno, es importante recordar que el yoga es para todas las edades, sí. Todos estamos aptos para practicar. Pero claro, con la edad también hay ciertos deterioros del cuerpo, con la edad estamos, ¿cómo se llama esto? Como expuestos a ciertas enfermedades o dificultades en nuestro cuerpo, entonces normalmente con los años puede crearse menos flexibilidad en el cuerpo, con los años podemos sufrir de insomnio, y la idea es que cuando practicamos yoga, ojalá desde jóvenes, pero también desde adultos lo podemos hacer, cuando practicamos con tiempo podemos tener una salud más plena. También nosotros, la idea es que cuando lleguemos a viejitos, adultos, todos queremos estar nosotros mismos, hacer todas nuestras cosas, ¿no? No queremos que nos estén haciendo todo otras personas. Entonces la idea es que también podamos mover nuestro cuerpo, aprender nuestra mente, a educarla, a que esté más tranquila. Para mí el adulto mayor es como un sinónimo de sabiduría. Sí. Y dentro del yoga, entonces la sabiduría es lo más importante. Cuando llegamos a esa edad, realmente la práctica de yoga se vuelve un poco más desde adentro, más profundo. Se vuelve una práctica donde también empezamos a enseñar a los demás y donde la sabiduría ahí como que es el papel más importante. Muy bien, doña Patricia, ¿cuál ha sido algunos de los beneficios que usted ha encontrado con cada clase, con cada práctica de yoga? Bueno, a nivel de salud física, yo fui operada de columna en la región lumbar y pues eran unos dolores muy fuertes y mi cuerpo era inflexible. Sí. Con la práctica del yoga, con la alimentación, con todas estas cosas que de verdad uno trata de equilibrar su cuerpo, a nivel físico yo he podido salir adelante, a nivel mental también, y es una entrega también a nivel espiritual. Me encanta. Me encanta. Bueno, ahora la práctica entonces para que todas esas personas aprovechen y empiecen a practicar la yoga con ustedes hoy. ¿Listo? Bueno, bienvenidas y adelante.
listo, mi querida Patria, vamos a dejar el cojincito a un lado. Nos ubicamos de pie, con las piernas cómodamente separadas, brazos extendidos. Primero vamos a cerrar los ojos, viviendo exclusivamente este momento presente, este instante que dedicamos para nosotros mismos, para nuestra salud, para nuestra sabiduría, para nuestro crecimiento espiritual. Inhalando, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palmas, continúa arriba brazos, palmas juntas, exhalando desciende brazos por el frente. De nuevo inhala, eleva brazos, abre tu corazón, arriba palmas juntas, exhalando desciende. Una vez más inhala, eleva brazos, exhalando desciende. Ubicamos pies juntos, inhalando, vamos a elevar los talones del piso, eleva brazos por los lados, exhala, desciende, palmas juntas, muy bien, de nuevo, inhala, eleva brazos, eleva talones, exhala, desciende, una vez más, inhala, eleva, exhala, desciende. Extiende brazos y nos ubicamos al inicio de la colchoneta. Vamos a darle más movilidad a nuestro cuerpo, a calentarlo. Inhalando, eleva brazos por el frente, alarga la columna, abre el pecho. Exhalando, te doblas adelante, vas a cruzar los brazos agarrándote de los codos y suaves movimientos hacia los lados. Liberando la rigidez en la columna y llevando más flujo de sangre a la cabeza. Apoya las manos en el piso, si es necesario flexiona rodillas, inhalando extiende, rodillas mira al frente, alarga la columna, exhalando desciende, flexiona rodillas, inhalando extiende, rodillas mira al frente, exhalando flexiona y desciende, una vez más, inhala mira al frente, alarga, exhalando bajas. Apoya las manos firmes y vas a llevar la pierna derecha atrás. Apoya la rodilla, palmas juntas y arriba. Abre el corazón. Muy bien, exhalando baja las manos al piso. Pierna izquierda atrás, pierna derecha adelante. Palmas juntas, inhalando arriba, abre. Exhalando desciende. Apoya las manos, pierna derecha atrás, ubicándonos en 6 apoyos. Inhalando, abre pecho, mira al frente, alarga la columna. Exhalando todo lo contrario, baja la cabeza, arriba la columna, mira el ombligo. De nuevo, inhala, arquea la columna, respetando siempre los límites de tu cuerpo. Exhalando, arriba columna, mira el ombligo. Regresas al centro, vas a llevar pierna derecha atrás, con los dedos en el piso, brazo izquierdo adelante. Y ahí sostienes. Si te da la capacidad, puedes levantar tu pie derecho una pizquita del piso. 3, 2, 1. Inhala profundo, exhalando, desciende la mano, desciende la rodilla. Y vamos por el otro lado, pierna izquierda atrás, adelante brazo derecho y si te da la capacidad, eleva tu pierna. 3, 2, 1, perfecto. Inhala, regresa la mano, exhala, glúteos a los talones, frente en el piso. Exhalaciones más largas que las inhalaciones. Regresa arriba vértebra por vértebra, lo último que sube es la cabeza. Muy
muy bien, arriba la cadera, rodillas al ancho de la cadera, manos en la cintura, codos se quieren unir atrás, inhalando, mete la cola, pelvis hacia adelante, expande tu pecho y ahí permanece. 3, 2, 1, vuelves al centro, inhala, exhala, glúteos a los talones, brazos a los lados y frente en el piso. De nuevo arriba, vértebra por vértebra, lo último que sube es la cabeza. Ubicamos palmas sobre muslos, cierra los ojos, siente tu respiración. Calma tu mente a través de la respiración y siente cómo florece la sabiduría que viene desde tu corazón para guiarte y guiar a todo lo que te rodea. Palmas juntas en el centro del pecho y cantamos Om, inhala. La verdad que tengo que decir desde ya, wow. Namaste. Namaste infinito, o sea, se vio hermoso eso, al equipo de producción de verdad, muchas gracias, que dio muy, muy, muy lindo al aire. Y doña Patricia, por favor, usted bríndenos esa invitación a todas esas personas mayores a que, como usted, integren este hábito, este ejercicio, esta práctica y empiecen a encontrar los beneficios que usted también ha podido descubrir a través de eso. De verdad que la invitación es desde el corazón. Uno piensa que la yoga es muy difícil, que se requiere mucho esfuerzo. No, antes por el contrario, la yoga es más de quietud, es más de ir aflojando como todo lo que uno trae por dentro desde sus sentimientos, emociones, y el cuerpo va, dijéramos, accediendo a toda esa flexibilidad. Doña Patricia, la primera vez tal vez no fue fácil, pero entonces también recordarle a esas personas qué paso a paso se puede lograr, digamos que este hábito y esa flexibilidad que hoy vimos en usted, que nos tiene aquí enamoradas y sorprendidas. De verdad que gracias por acompañarnos hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. Profe Krishna, ¿dónde la podemos encontrar? Las redes sociales para que podamos hacer prácticas, porque tiene para todas las edades. Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como krishna.priya.yoga, Krishna con K de kilo. También tengo mi canal de YouTube para que practiquen desde casa. Y bueno, también hago retiros, prácticas de yoga. Hay unos retiros pronto, entonces también por ahí nos podemos comunicar. Bueno, muchas gracias a todos, gracias al equipo, gracias a los televidentes que se conectaron durante esta semana aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por brindarnos la oportunidad de llegar a sus hogares y darles un poco de herramientas de vida saludable y de bienestar. Es puente, Manu, pero la invitación es a que se sigan cuidando, a que sigamos cuidando a nuestra familia, a los demás. Así que mucho juicio este fin de semana, descansen y gracias por estar conectadas con nosotros. Así es, señoritas, namasté, muchas gracias. Muchas gracias. Namasté, gratitud por todos ustedes. Y ya saben, el martes nos vemos, 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Chao, chao.